toca música, me encanta. Margaret Iriarte. Papi, buenas noches para toda mi gente bella. Buenas noches. Estamos aquí en el Rincón de la Cucaracha, hoy haciendo las cosas que más me encantan, que es mostrar mi cultura picotera. Hoy, la oportunidad que pocos tienen y tendrán, porque ya me voy a dar la chapa yo soy aquí, de tener a la gente más emblemática y más carismática de nuestra cultura picotera, como es la gente del Rumba Habana. Rumba Habana, el profe, uno de los mejores que le ha dado a esta cultura picotera una importancia increíble. Quédate más para acá, malvado, ¿eh? Ponte cerca, que quiero verle la cara al profe completo. Dame saludar aquí, un saludo para Margaret Iriarte, Luis Núñez, Wadi Sandy, la gente del Sandy. Margaret Iriarte, bienvenida. Dice, Cristian Cookie, José Zambrano. En sintonía, como siempre, el Rincón de la Cucaracha, mi amigo Luis Rodríguez, Manuela Sendra, Edwin, Tony Jefferson, en sintonía desde Panamá. Regala un poco de agua. Cristian Cookie, malvado. Mandy Guerrero, espectáculo, Mandy. Hola, Mandy, nos ha querido meter el Rumba Habana. Mandy Rosquero, bueno. Víctor Cañate, la buena cultura picotera, Samaria. Dios te bendiga, mi llave. Dios también lo bendiga a usted, mi hermano. Bello. Amén, amén. A todos. Omar Guerrero, de León. ¿Ese disco es del Rumba Habana? Preguntan desde ya. Claro, todas las veces. Ahí está. Hoy vamos a desenchavar más de uno que... Oh, que el disco, que tal, que el pingüino, que el mosquito, que el chinche. Hoy vamos a hablar todo. Vamos a un saludito ahí, profe, déjeme saludar un poquito, profe, tranquilo. Tranquilo, no se preocupe. Alfonso Mendoza, el original Rumba Habana, dice aquí el malvado. José Danilo Rico, la buena, capo, la buena. La gente del Milenio. Carlos, la buena para ti, firme. Capo, la buena sintonía, como siempre la gente de Richard Turbo, de 7 de abril. El propio saludo desde así, en Galán, la buena, Víctor.
la buena para ti. Camarada, la buena. Ramiro, mi camarada. Elvis, David, se le quiere mucho. La gente del Monchi Turbo. Ah, no, del Mickey Turbo, perdón. William Vázquez, saludo. Reinaldo Álvarez, ¿usted conoce a Reinaldo Álvarez? Claro, no. Su llave, ¿ah? Llave. Su llave, sí, señor. Bon. Alessi Huelva, Capo, la buena. DJ Zurdo Perreo, firme, viejo macabro, viejo malvado. Dani de Jesús. Bueno, vamos cuadrando todo aquí. ¿Cómo estamos allá? ¿Cuánto tenemos por allá? 1.50. Aquí estoy yo. Para, bueno, vamos a basarnos con el que está allá. Dice la gente del Yonki, dice Yonki, la buena para ti, Machado Díaz, siempre en sintonía. La buena, Yonki. Leo Perreo, saludos desde Tubará. ¿Usted ha ido a Tubará, profe? Claro que sí. Eso, profe, ha ido a todos lados. Tierra de las Lomas. Para las mujeres bonitas. Bueno, usted no puede decir eso porque usted es casado, más respeto. El Pulpo, ¿tú conoces el Pulpo? Claro. Suale. Bueno, aquí está Mario. Dice Mario Aldana. Mario de Texas. El Rumbabana llevó la tecnología a Barranquilla. Dice Mario Aldana. Eso. ¿Ya es suya? No, hasta ahora no lo conozco. Pero ya es vale suya. Es vale mía. Es vale suya, sí, es profesor. Dice aquí. Babington Ferreira, la buena. Ya en sintonía, saludos desde Baranoa, el mundo del Rumbabana, dice aquí Mitz. Se siente tanto el viejo, la buena para aquí, el Pulpo, ¿qué más? Luchito de la Hoz, Gallo José, ¿cuánto tenemos allá? 1.58, bueno, vamos a conectar a 200 personas y arrancamos con esto. A mí se me cayó la señal, esto no se me cayó. Vamos a ver si la recupero. Va a tener que pasarme de plan porque ese claro no sé qué le está pasando, no está tan claro. Sí, bueno, arranquemos con esto. Estamos a nombre de Villares Elite, el mejor billar que tiene Barranquilla. Estamos también a nombre de MT, las mejores cabinas de sonido. MT, no tengo por qué hablar mal de las otras empresas, pero lo que sí tengo que decirle a todos es que la empresa que a mí me encanta y que pone buena música. Ah, me coronó un mosquito aquí, ¿ve? De salida. Prenda el abanico para matar a esos mosquitos malvados. Es MT. También estamos a nombre de Villares, Estadero El Barca y Altos de Simón. Buenas noches nuevamente. Profe, bienvenido. Ahora sí, bájale un poquito la música ya. Eso. Ah, ya, listo, ya tenemos. Aquí estamos con el profesor que hoy nos va a decir la historia real del Rumbabana. Correcto. Real. Real. Sin mentiritas, sin embuste. Nada. Se encuentra al lado de nosotros, ¿tu nombre es? Henry Carrillo, disjockey del Rumbabana en esa época. Buenas noches nuevamente. Mi hermano, yo le voy a decir algo a usted muy respetuosamente. Yo a usted lo quería conocer. De pronto lo había visto, pero no había tenido esa como empatía. De saber cómo era el cuento. ¿Por qué? Porque yo no sé, de pronto estoy arrancando la entrevista, sí, claro, de pelado. Yo lo que digo es que usted, ¿por qué se perdió tanto? Pero ahora me lo dice. Primero déjeme hablar con el Führer y después me pregunta eso, porque siendo tu man tan emblemático en nuestra cultura, siento que no te han dado la coba. Es correcto. Profe, pero sí, yo, no le han dado. No le han dado la coba. Sí, la tuve con un gran maestro que se llama el doctor Miguel Charra. Ah, no. Te digo la coba en el sentido de la gente que hace eventos y vaina y picó. Muy poco te nombran a ti. Sí, cultura picotera. ¿Sí o no? Pero sí. Yo a todos los visité. Total, eso es, tú sabes, que esta es la envidia de esta cultura. Profe, ¿desde qué año arranca usted con esto del Rumbabana? Bueno, yo arranco a partir del año 1990. Ah, no. Porque antes lo tenía mi hermano. ¿Su hermano, que se llama? Gustavo Gómez de la Hoz, ingeniero de vuelo. ¿Piloto o ingeniero? Ingeniero de vuelo. Ya. Ingeniero de vuelo. Él antes era mecánico de aviación del SENA. Ahí hizo cursos
en Bogotá y hizo curso en Miami, en los Estados Unidos, y se graduó de ingeniero de vuelo. Él inicialmente manejaba eso. Y después se tuvo que ir y me dijo, ahí está el picó. Ahí está el malvado Rumbabán. Cuando era Camastrón. Eso quiero aclararle a mucha gente. Mucha gente está equivocada, que cree que el Rumbabana es un picó de ahora, es nuevo. El Rumbabana es uno de los picos más viejos que tiene nuestra cultura picotera. Porque el Rumbabana, antes de ser ustedes, lo tenían los Ordóñez. Los Ordóñez. Estamos hablando de una época antes de los 75 para atrás. Correcto. O sea que estamos hablando un 70. Imagínate, Capo, yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Sí. Cuando el picó era de caja, que todavía estaba en manos del hermano Gustavo, yo, Henry Carrillo, recuerdo que yo llevaba los parlantes de aquí, amarrados en un saco, me los ponía en el hombro, me bajaba ahí en el puente de la 17, cuando los buses se metían por ahí por Rebolo y salían allá a la 17, y salía yo con mi bulto de saco con los parlantes a llevárselos a ellos para que nos los arreglara. Ellos fueron los primeros técnicos del Rumbabana. Pero ellos primero habían sido los dueños, ¿no? Sí, los dueños. Ellos sí. Claro. El dueño era los Ordóñez. Claro, los Ordóñez. El papá de los Ordóñez. Exactamente. ¿Y eso qué? ¿Lo empeñaron? ¿Lo perdieron? No. Ellos eran muy amigos. El señor es muy amigo de mi hermano y negoció, llévase el nombre, porque ellos me iban a continuar más con el picó. Y mi hermano inicialmente se llamaba Gugode. ¿Cómo se llamaba? Gugode. ¿Y qué significa eso? Gustavo Gómez de la Hoz. Ya. Cuando le ceden el nombre, cambia porque no era un nombre comercial. No, y la voz de Rumbabana, un nombre. No, ya más comercial. Más. ¿Muestra la vaina? Pónmelo ahí en la cámara ahí. Pónmelo ahí cerquitica ahí. Ese era el de los Ordóñez. Ahí hay un video. Sí. Video que hicieron los personal de afuera, extranjero. ¿Eso fue en la 100? Eso es en la 100. Eso, estamos hablando de historia patria. Lógico, lógico, lógico. Estamos hablando de cualquier choco. Estamos hablando clarín. Bueno, el Rumbabana pasa para donde ustedes, cuando ustedes lo tienen, ya otro viaje. Sí, porque cuando yo viajo a los Estados Unidos, que viajo 1989, inicialmente yo le digo a mi hermano, vamos a vender ese picó, esa caja, porque yo no estoy para esos trotes. Yo soy docente. Y siendo un profesor. Es correcto. Y entonces, inicialmente dijo que sí, vende los viejos. A los tres días ya estaba. Me llevó al almacén donde dice, ya los compré. Compró 10 parlantes nuevos. No te dio 10 buenas. Y después me llevó al Bayside. ¿Tú sabes dónde queda el Bayside? ¿Dónde queda? Donde están los modernos en Miami. Ajá. En el centro donde hay las novedades. Último momento y allá pudimos apreciar los bafles fraccionados. Papi. Y sonaban bien. Venga acá, profe. Guala suave, profe. Guala suave, que me dejó enredado con esto que me acaba de decir usted ahora mismo. Espérese ahí. O sea, usted me está diciendo a mí, Estando en Miami, ve los fraccionados. Sí, veo los baffles que utilizaban. Alguna minitega que tenía dos, uno acá, otro acá, animando, digamos, sus productos ahí en el centro de Bayside. Entonces, me llamó la atención porque si vamos a desarmar el Camastrón, ¿qué tipo de baffle vamos a usar? O sea, profe, venga, le voy a hacer una pregunta muy, muy respetuosa. Claro. En Barranquilla no habían fraccionados. O si habían fraccionado. En esa época no. No, o sea, el man que dice hay unos fraccionados son ustedes. Sí, correcto. Que son los fraccionados. Sí, por fracción. Los dos parlantes. La correcto. El clásico fraccionado. El clásico fraccionado. Entonces, tuvimos esa idea, mi hermano tomó fotos de eso. Y, digamos con cámara esa que eran instantáneas, recuerda las cámaras instantáneas que botaba la foto, ya porque no había, o sea, el modernismo después vino la de rollos. Entonces
le dijo, ¿qué tal si lo hacemos? Hacemos 4 o 2 para mamarnos nosotros. La idea central de él era esa. O sea, esa parte, profe, yo le voy a decir a la gente que nos está oyendo, me hacía falta buscar cómo llegó el fraccionado a Barranquilla. Porque todos me dijeron que uno que el Bobina lo hizo, que otros lo hicieron, pero nadie me dijo, hey, esto fue la copia de tal lado la traímos y así arrancó todo. Correcto. O sea, entonces quedó ahí guardada esa idea. Porque iniciamos, los baffles nuestros son hechos aquí en Sabana Grande. Con la de la copia del de Estados Unidos. Correcto. Y después llegamos. ¿Quién hizo eso parlante, esa caja? Héctor Gómez, un primo hermano mío. Héctor Gómez, incluso todo esto es realizado por él. Todavía la hora. Todavía la hora. ¿Ya no está ese malvado? No, es otro nivel. Sale un fraccionado de A1 que mandamos a hacer 6, que la vamos a diseñar, o sea, original. Traemos uno original. Profe, que medio bajo. Profe, ojalá cualquiera me trae el que él hizo. Tráigame uno. No vamos, o sea, aquí a decir mentiras. No ha sido porque usted me dijo en el video que usted iba a hacer más de uno aquí. Desempolvar es. Y con esto no estamos llevando a retar nada. Nada. Pero nada. Nuestra cultura es así. Lógico. Digamos, aclarar ciertas cosas que se han dicho, personas que de pronto no intervinieron en los años 90 como tal. O si estaban, pero estaban, veían más, no eran los que estaban en la moda. Alguien me dijo de uno de la cultura picotera que había pegado los reyes. Le pregunté, ¿cuántos años tienes tú? Me dijo, 42. Réstale 34. No llegas. Tú que estabas de pelado, sonando picó. Porque hay que restarle 34, porque 90 hasta 24 son 34 años. Así sea, no llega. No llega. O sea, pueda que sonara en su casa, pero para pegarlo no podía. Entonces yo le dije, como Hernán. Hernán dijo que él pegó el umparepa, que él pegó un pasito para atrás, por favor. Resulta, un poquito para atrás, por favor. Que es un el poquito mismo para disco, atrás, por favor. El mismo disco. Un barepa. Entonces Hernán no, pero, lo grabó mucho. Y lo prensó mucho. Mochito. Mucho. Y ese se lo vendió al Junior porque eso dijo. Ay, relájese ahí. Ahora sí vamos a hablar. Clarín Pingüín. El Rumba Habana. Usted ve los picos de Estados Unidos. Toma la foto. Trae la vaina. Trae la caja. Échalo para acá. Aquí para acá. Este es el que se hizo el Ah, este es el hechizo. Sí, este es el hechizo. Este es el hechizo. ¿Eso fue hecho cuándo? Esta semana. Y este. Échalo para acá, ven, ponlo aquí. No importa que salga, ven. Este es el original. Bájalo ahí la camarita para que cuidado me va a pisar, profe. Segundas. Échalo para acá, pandemia, ven. Échalo para acá. Bájale la cámara, ahí. Esto es un das. O sea, vamos a tirar la pena, vamos a parecer que estamos en esa época. Vieron esto, le tomaron la foto y se trajeron el primo, claro. Y se pasaron para acá para este cuento. Y con la ayuda del primo, es como hiciéramos este baffle doble, colocábamos un fraccionado doble. Separado independientemente. Ya, profe, la verdad se tenía que decir. Yo tenía la duda porque decía, nadie me ha hablado a mí, todo el mundo que me ha hablado lo ha fraccionado, me hablaba fraccionado, pero yo nunca escuché decir, yo esto lo vi, lo cloné, yo esto lo vi, lo copié. O sea, por eso es que haya claro, por eso es que el fraccionado no puede ser tenido como propio de nosotros. Eso es un clon. Es un clon, por eso. Sí, una imitación. Que bueno, nosotros le pusimos el sabor y el perro acá. Es diferente. Pero ellos tenían su cuento. Ellos tenían su cuento. Bueno. Ya está aclarado esa partecita. Bueno, profe. Esta parte la vamos a llevar y la vamos a usar como medio bajo. En la actualidad. En la actualidad. Sí. 6. ¿Y los camastrones? También. También. Ya esto tiene su corte de frecuencia, porque se ha hablado con el ingeniero de allá,
cuál es el corte de ellos. Ya, verdad. O sea que tenemos, vamos a tener un rumbo a con fraccionado. Lógico. No, pero me gustaría que lo hicieran como el de la foto. No, y voy a hacer otro de ellos. Pero usted lo hace como el de la foto. Ya te, más de uno llora. Más de uno llora porque sabe que es así. Bueno, profe, arranca el rumbo a. ¿Con cuántas cajas fraccionadas arranca el rumbo a? Arrancamos con 10. 10. Por 2, 20. 20. 20 para adelante, 18. Pero las máquinas que nosotros traíamos, las soft casme, manejaban, eran de 4 entradas, 4 salidas, a 4 ohmios. Ya. Entonces, 4 ohmios significan 2 parlantes por caja. 8 ohmios y 8 ohmios en paralelo es 4 ohmios, da 4 ohmios. O sea que cada soft casme manejaban 8 parlantes. 4 cajitas. 8 y 8, 8 y 8 y 16, o sea, 2 subcrames, inicialmente salimos con 2 subcrames. 2 máquinas. Y tuve que poner un QSC para manejar 4 para los 20. Profe, estamos hablando de que en esa época estaba la checa, el transistor, la máquina, lógico. La máquina aquella de Kisa que hacía Guardiola, que hacía... Los melódicos. Tenían en los Nacional. Ajá. La salida ya estaba envenenada. Eso pues me lo digo porque el técnico de ellos fue el técnico de nosotros. O sea que los melódicos tenían un piriwiki. Correcto. La salida. La salida, claro. No, porque ya, en esa época, profe, se valía todo, profe. ¿O no? Pues lógico. Se valía, lo importante lo que, era sonar. Era... Y Junior sonaba duro. ¿El Junior? El Junior. Ahora hablamos del Junior. Déjeme quieto el Junior por un ratito. ¿Quiere tomar agüita, profe? ¿Le traen agüita, profe? Yo tengo, gracias. Está bien ahí. No te preocupes. Tómese un poquito de agua. Mientras que el profe se toma el agua. Dele. ¿Qué te pasó a ti? ¿Por qué te perdiste, loco? Bueno, capo, la verdad, o sea, cuando el picó comenzó, arrancó y le dimos duro, que ya el picó lo habíamos pegado, pues aquí habían unos muchachos que estaban, que querían aprender. Entonces, yo fui el tercer disc jockey de esa época, porque el primero fue el difunto Andrés Conrado. Después, el señor Ricardo Mancilla. Ricardo Mancilla. ¿Y Ricardo qué se hizo? Ricardo, el hombre se dedicó a otras cosas. Pero fíjate, para que veas tú, lo que me costó a mí aprender eso. Eso no fue así a la huya de los cocos que yo voy a aprender. Ellos, como eran los que sabían de todo, yo estaba ahí como estaban ellos ahí, ponía música. Jalaba la vainita. Pero me escondían la música. Para que veas tú. No, ese truco es viejo. No, ese truco es viejo, por eso te lo voy a echar. Bueno, para explicarle a la gente. Esconder la música es que los DJ en su época, el picó tenía 20 exclusivos, entonces ¿quién los ponía? Eso. Entonces cada DJ, el picotero estrella, no le puede decir no los ponga. Entonces casi a los escondía en la misma tornamesa. Y tal, lo sacaba para él ponerlo. Y lo metía en una carátula diferente. Claro. Bueno. O sea, yo llegaba y iba a buscar ese disco, mierda, y me encontraba con un disco diferente. Bueno, ok, pasé la novatada, pero así puse yo como 5 o 6 discos en esa época, porque me daban el picó a las 12, a la 1, ya cuando estaba la gente bailando. O sea, tú eres el echadito. Ya para echar a la gente. Yo estaba ahí. Pero eso me sirvió y de ahí aprendí de ellos, porque tampoco puedo desconocer. ¿El difunto murió hace cuánto? Él tiene más de 20 años de muerto, ¿no? Sí. Tiene más de 20 años. ¿Tiene una foto del hombre por ahí? No. Sí, tengo la foto en el que está en el picó con donde estoy yo y está mi hijo chiquitico. Jorge. Es correcto. Bueno, de ahí, capo, pero o sea, la foto. Yo me dediqué a otras cosas. Me salí de la cultura picotera, pero no porque no me gustaba. Ahí está. Sino porque la camiseta de Junior, me puse a estudiar, me puse a hacer otras cosas diferentes en que yo fui apartando ya de pronto el picó, pero para darle cabida a ellos, por lo menos allá Tairo en esa época era un niño y le gustaba... Este rumbo van a viejo. Por eso, él era de los que le gustaba las cuestiones del piano, la batería, y eso se dedicaba. Wilder, que también era uno de esos veteranos en esa época. Hoy son veteranos. Claro.
Son veteranos. En esa época no eran veteranos. No, no eran veteranos. Claro. Wilder era uno de los que se dedicaba a las luces, afuera, poner las luces y arreglar las luces y todo eso. Ya, por lo menos, yo empecé a darle cabida a ellos para que ellos aprendieran. Y así, pues, pero sin embargo, a veces yo escucho cosas ahí en los programas. Embuste. Eso, embuste que no son. Y para eso, por lo menos, estamos aquí para decir las cosas que pasaron en esa época. Sí, porque hoy tú le preguntas a la gente de nuestra cultura picotera, y no es que vaya a desconocerlo, pero dicen el timbalero, el dragón, el piguán, el raspi, bueno, el raspi porque es bueno. El cibanicú, el fidel, y muy poco mencionan al rumbabana. Es más, el día que hicimos el baile de los turbos, ¿se acuerda? Sí, correcto. Yo me daba cuenta que la gente llegaba a ver su picó y se lo quedaba mirando como que, chiste, ¿dónde es? Sí, es más, Armandito dijo un día, el dibujo que a mí más me gusta es el del rumbabana. ¿Se acuerda que tomó una foto? Se tomó una foto. Es más, usted estaba en la hamaca. Lógico. Estaba en la hamaca. Claro, lógico. Entonces, ¿por qué llegamos a esta entrevista? Por lo que no venimos a decir quién dijo mentira ni quién mentira. No. Igual ellos son dueños de sus cuentos y pueden decir. O cuando habla alguien, habla, dice, o dice algo que no, que es tuyo y lo está diciendo otro, usted tiene derecho a réplica. Pero esa no es mi misión. Mi misión aquí es hablar sobre la cultura picotera. Sí, y la historia del fraccionado. Correcto. Profe, ya usted me dijo, tenía dos máquinas. Después llegamos a tres, que eran 24 los que estaban. ¿Y por cuánto fue lo máximo en parlante? En caja doble, en fraccionado, 12. Profe, por dos, 24. Profe, ustedes tenían en la punta del fraccionado un esquinero. Un esquinero que era diferente a todos los esquineros que yo he visto en mi vida. Fluorescente. ¿De dónde salieron esos esquineros? De Estados Unidos. Eso lo compramos. Había un proveedor que después nos proveía de luces. Y mi hermano Álvaro, que en paz descanse, este la vendía a otro picó. Se la daba a precios cómodos. A largo plazo. ¿Ve? Y después vendimos un lanzamensaje y ese negocio lo tenía mi hermano. Y es a donde llega que usted ayudó a muchos picó a modernizarse. Correcto. Por eso algunos dicen que trajo la tecnología. Por ejemplo, el primer driver rack aquí en toda la costa lo traje yo. ¿Por intermedio de quién? Profe. De Carita Costa, del Cole. Ellos fueron los que primero tuvieron en su mano eso. Pero una pregunta. Ellos le piden el driver rack y usted se los trae a ellos. Más no usted lo trajo para lucir usted primero, sino no, como encargo. Yo tenía crossover, BBX, que era lo del porrazo, me gustaba más por el porrazo. Los driver rack no lo conocíamos sonando. Ya después, cuando vimos que era una tecnología súper bacana, Carita me dijo, profe, y no, ya yo tengo el mío. Incluso tenía un maximizador que ahora lo muestra. Sí, sí, sí. Cuando yo ahora lo lucen como en bandera. En los años 90 estaba ya aquí. Sí, es más, no sabemos estar la gente de meter, pero ahora lo trajo y lo está mostrando como si fuera Erda, la vaina del otro mundo. Erda, sí. Como si fuera. Ahí lo tiene en la foto. Aquí estos manes son tesos. No manes, aquí tienen las pruebas, como dice por ahí el video. No, aquí están las pruebas. Échalo ahí, muéstraselo en la cámara ahí. Incluso aquí hay un muchacho que los tiene. Sí. Y es diferente, es el BB42. Lindo, lindo. Bueno, profe, llega esa parte de la tecnología. Llega una parte que la gente ha hablado mucho, cuando los picos no tenían luz. Bueno pues, sí había luces, vamos a ser sinceros. Las luces al traigo, sí había pues, luces, pero no habían esas luces modernas ya. Correcto. Porque para que no se ofenda más de uno. Ese modernismo de las luces. La chapaburro. ¿La traen ustedes o sí. Ya? Nosotros ya las trajimos. O sea, el primer picó que tuvo chapaburro Eso fue rumbabana. ¿Cuál rumbabana? Y ahí, sí, en las muestras hicimos nosotros en los dos eventos que hizo Camir en las cuatro. Años 93, 94,
o 95, no. Tres eventos, Rumbabana, Fidel y Junior. Primer evento de la, páreme ahí, de la Murillo. Páreme ahí en ese evento. En ese evento se le ha dicho, y la gente dirá, pero estos manes siempre nombran lo mismo. Pero es que la historia no se había contado. Me perdonan, pero no se había contado. No se había contado como era. No se había contado como era. La historia la contaban en el bochinche. Ahí en la 31, que todo el mundo decía. Sí, sí, sí. Pero nadie había cogido y se había puesto en esta de traer la historia. Ese evento, Camil los tiene a los tres picos. Ojo, al Cristo que es de palo. Junior, duro. Junior, Fidel. Sonaba duro. Duro. Fidel sonaba duro. Y Rumbabana. ¿Cómo sonaba el Rumbabana? Lindo. Potente. Potencia porque estábamos trabajando tres máquinas, son Craftsman. Eran máquinas originales. ¿Ahí era solo fraccionado o había caja? O había caja. No, puro fraccionado. Eso, todo eso como lo que ves ahí. Los videos. ¿Tú no has visto los videos? Teníamos videos con dos VHS Super Sony, los más modernos. Teníamos un generador de caracteres, que es el que le ponía las letras para que salgan así al pie de la letra. Eso, profe, venga, yo ese, me acuerdo. Esa claro, maquinita la tengo aquí. Sí, pero vea, para la gente, era una tecnología, uno antes llegaba a la tornamesa, porque ya no se ve eso. Uno antes iba al picó y uno se iba a la tornamesa a ver. Es más, a uno hasta decía ahí. Uno lo programaba y te programaba. Pon mi nombre. Claro. Esa era la coba, para que sepa la gente. Esa era la coba del momento. Eso era el momento, correcto. Entonces, y teníamos el mezclador de video, que no había necesidad de parar un VHS, sino que el cambio no se veía de un video a otro. ¿Ya? ¿Pero que tenían pantalla o pantalla gigante? Eso, en el primer evento. Venga, estos manes tienen la prueba, man. Estos manes no comen de esa. Esta era una pequeña tornamesa aparte, ¿ya, profe? Era una pequeña. Ojo, tornamesa. Ojo al Cristo que es de palo, que los picos tenían dos tornamesas. Una tornamesa para la parte de luces y vaina, y otra. Yo creo que el lobo tiene una así, ¿verdad? El lobo tiene una tornamesita pequeñita. Sí, sí, el lobo la tiene, claro, el lobo la tiene. Que bueno, no es que tenga la gran cosa de. Pero en esta época, ponga ahí, mi hermano. Que vaya adelante ahí. Que la gente pide el detalle. Capo, aquí enseguida vamos para que se entre en materia de los turbos, todo el mundo de los fraccionados, perdón, todo el mundo habla de fraccionados, pero en ese saco se mete todo el mundo. ¿Cómo así, profe? Dentro de los fraccionados habían unos más modernos con mayor tecnología, por ejemplo, Junior, Fidel, Rumbabana. ¿Qué tenían? ¿Sabes? Ahí no estaba el Torre. No, no tenía video. El Solista. Tampoco. Tim Valero. Tampoco. Nada, habían tres. Le hago la pregunta y usted respóndame. No. No estaba. Nada más estaban los tres. Pero sí estaban sonando. Estaban sonando, claro. Sí, porque hay que darle la... Sí, cuando a Camil, en una entrevista que le hicieron en la pandemia, ¿por qué no metían al Torre? Y él contestó, no, el Torre no estaba en el fulgor. No estaba. Puede decir, pero después le entra, claro. Lógico. No, porque no tiene video. No tenía pantalla gigante. Ah, es que en ese mano a mano fueron los que tenían pantalla. Lógico. Fueron, les encuentro, la placa incluso está, encuentro de las video maxitecas. Claro, bien. Rumbabana la tiene ahí. Pero que ustedes tenían unas antenas que alumbraban. Sí, sí, sí. Las velitas. Que el cuento era que cuando el picó estaba, y uno, cuando estaba sonando el Rumbabana y prendían otro, ojo, muestra las antenas. O sea, qué vaina. Estos manes aquí tú le hablas y están preparados más que un cuni, ¿vale? Son un yogur. Bueno, con esa antena uno podía medir la fuerza del otro picó también. Ahí uno llegaba y que no, ese picó no está sonando duro. Porque uno miraba que las antenas. O era un paco de ustedes que le bajaban para. No, nosotros la cuadrábamos para el cunido. Ya está cuadrado el cunido ambiente. Ah, o sea que en estos momentos, que estos picos tan grandes que dice que uno suena más que el otro, esas antenitas aguanta tenerla. Lógico, porque llegaría al tope. Sí, ahí uno mide para ver este pico, papi, está echando para atrás. Pero en equilibrio que uno miraba y decía, no, aquí suena bien, aquí suena más duro. Suena más duro y esa cosa. Pero también. Los amplificadores originales, por ende, están con mayor tecnología y el sonido es mejor. Yo te pregunto ahora. ¿Qué picó
de Torres está usando maquinaria? ¿Ninguno? No, no sé, tú qué paras allá con César. ¿No tiene? ¿Ninguno? El Rey de Rocha menos. No. El BM no tiene. De los grandes, no, ni verdad. Los que están todos Power Soft. Los turbos se tienen hechiza en el brillo. Ahora sí, sí. Ahí sí. Es más, las torres, la mayoría de torres, yo creo que no tienen gear lance. El driver. Por eso, el driver, los drivers, lo utilizan. Por eso que, debemos decirle, por eso es que el sonido de picó turbo se escucha más bonito. No estoy diciendo que suene más duro, pero cuando se ponen al lado del dragón, se ponen al lado del Raspi, se ponen al lado del mismo solista, se ponen al lado del timbalero, pasan pena. Puede que suene más duro, quizás hasta puede sonar hasta más bonito, pero calidad de sonido como la de los turbos con el gear lance no la tienen. Pero hay algunos turbos como yo, ahí me incluyo y lo he visto. Además del driver para brillo, usan un driver para la media alta. Ah, la sí, sí, sí. De media alta, claro, claro. Que son lo venezolanos llaman fenólicos. Los fenólicos. Suenan bien, ¿verdad, profe? Pues lógico, están utilizando cuatro vías. Ya, la vía media alta. Profe, pero usted está de acuerdo que los turbos tengan que tener entonces porque parapeto, usted es lo que también piensa, bueno, que el meque tiene que ser para adelante y que suene bonito. A mí me gustaría que volviera otra vez así. ¿El fraccionado? Al fraccionado, sí. El meque. Pero se pierde el dibujo. No, no. No, que se pierde la pintura. No, no. La pintura. No, no, que de pronto el lo que pasa es que aquí están haciendo una mezcla de lo actual de esto, lo estamos incluyendo allá adentro. Ya, yo siento que perdió la gracia. O sea, que me perdonen y me disculpen, no le estoy tirando a nadie. Bien. Pero yo siento que el picó sonando con sus cajas, mirando de frente. Y, hola, era como que otro viaje. Se pierde la cultura de dibujo. La pictográfica se pierde. No, y eso no se puede perder. Eso no se puede perder. Porque en una época se perdió. Profe, trabajos. Cuando sale el fraccionado, los picó, quitaron los dibujos. Sí, señor. Usted también quitó el dibujo, ¿verdad? Lo usamos, pero no, lo quitamos. Únicamente está así como está. Usted lo puede observar, yo no voy a mentir. O sea, que no se pueden dar golpes de pecho y que el dibujo donde ellos mismos fueron que se lo quitaron. Cuando entra la mezcla al turbo, ahí donde fue. Pero algunos turbos adentro están fraccionados. Como por ejemplo Huracán, ¿no? Sí, sí, Huracán es una mezcla. Tiene una mezcla buena. Una mezcla duro, una suena mezcla duro. No es la mayoría. El King Knight también. El King Knight. Suena duro también y tiene su pirigüí. Bien. Bienvenido. Bienvenido, profe. Bueno, profe, estamos en los años 90, está el Rumba Habana sonando. Está el mano a mano ese. Entonces ya entiende, los fraccionados. Habían fraccionado que no eran Maxitec. No era canta. Y entonces la video Maxitec nada más estaban tres. Profe, hoy en día también están los turbos que no tienen pantalla. No, y están ya. No. Bueno, uno viendo que se perdió la pantalla. Y los otros, capo. El Rumba Habana, la organización Rumba Habana, como fue la que trajo la tecnología aquí, ayudaron a que el Junior tuviera también su tecnología. Con su video. A pesar que ellos no lo nombran. A pesar de que ellos no nos nombran, nosotros les vendimos a ellos lo que en esa época ellos lucieron. El Rumba Habana se los vendió. Como el proyector, las mezclas de los videos. Se le vendieron la música. Ojo. Ahorita vamos a entrar a la música. Pues entramos a la música porque en esa música hay un problema. Aquí hay que aclarar algo. ¿Qué aclaramos, profe? La eliminatoria del 93, ¿tú recuerdas el 5-0 argentino? Total, lindo, lo mejor que pasó. Bueno. Donde mucha gente dice que Hammer es mejor que el pibe, ¿dónde la viste? Todo. El día que Hammer y su patota le zampen 5 a Argentina, allá en Buenos Aires, hablamos, papi. Hablamos, la mientras tanto, nada, papi. La eliminatoria. La buena para Hammer, lo quiero mucho. Saludo a mi gran amigo Salomón Rambao. Lo saludo porque él nos buscó. Teníamos nosotros dos proyectores, la servición, y él tenía tres, éramos cinco. Y habló con Cervecería Águila. Fuimos para Cartagena, habían dos proyectores, el VHS
nos pagaban por cada partido, nos pagaban. Aparte, una liga se ganaba por. Claro, toda la eliminatoria. En el 5-0, yo estaba en el cinema. Este aquí de la Murillo, con 44. Cuando dice usted estaba, estaba el Picó. No, estaba nada más. El proyector y un VHS y la antena. Nos hacíamos una antena pequeña de copiada de Estados Unidos, así pequeña. La colocamos. Ah, para proyectarla mal. Para coger la imagen, de la señal de televisión, llevarla al VHS y proyectarla en la pantalla gigante del cine. Me dice que no se escucha, ¿no, el profe? Bien, hable con esto. Yo estaba en el cinema con el proyector en la pantalla gigante. Cobraban, creo que eran 5,000 pesos y una cerveza. Y una cerveza. Y para adentro con todo. Y para adentro. Ahí yo grabé ese partido en VHS. Cuando se acabó el partido, otra vez la entrada y se repitió el 5-0. Sí, profe. Claro. O sea, la gente. No me diga esto, profe. Eso lo hizo Cervezaño. Seguro. No lo hizo el profe. Se acabó el partido el 5-0 y quiere volverlo a ver. La gente volvió a pagar. Pues lógico. Ya al que no había visto, o sea, la gente sentía el gusto verlo. Te digo yo porque, o sea, profe, hablando, yo tenía. Estamos hablando, profe, disculpe que, perdone que lo interrumpa, pero estamos hablando ya no de una historia picotera. Y aquí estamos hablando de una historia de una ciudad. Lógico, porque, pero la cultura picotera hacía su aporte. A ese aporte a la comunidad. Tú sabes ver un partido Argentina-Colombia 5-0, cuando era en la propia Argentina, en la pantalla de los cinemas, de los ABC, del Teatro Real Cartagena. El Real, estaban los hijos de Junior, estaba mi hermano, nosotros teníamos 3 proyectores, ellos tenían como 4 a 50 barritas cada uno, ya tú puedes sacar la cuenta. Los partidos más importantes de las eliminatorias del 90. Y se repetían, o sea, yo pagué la entrada, yo quiero volverlo a ver y pago. Pago para dentro. Eso es el aporte de nosotros y de los fraccionados. Ese aporte de nosotros porque yo grabé el partido. Y el señor de... profe, de cervecería. Usted, profe, usted me está desencavando, profe. La verdad que sí, no sabía eso. Ese es otro motivo más para yo defender mi cultura. Lógico. Cervecería Águila nos buscó a nosotros. Ahí está el testigo que fue Salomón Rambao, el que nos buscó a nosotros. Y estuvimos en Cartagena. Yo estuve en el teatro el que queda al frente de la Torre del Reloj. Lo que era el Real. Debe llamarse así. Bueno, ahí yo proyecté un partido importante de esa época. De las eliminatorias del 93. De las eliminatorias del 93. Colombia en todos sus... Pues, lo mejor. Venía el Mundial 94 en Estados Unidos, lo cual fue un fracaso. Un fracaso total. Profe, bueno, estamos en los años 90, está el club dando lata. Está. El día del mano a mano ese, hablemos clarín pingüín. ¿Se sintió ganador, se sintió que empató o se sintió perdedor ese día? Bueno, ese día nosotros, Fidel actuó bien, Junior bien, Rumbabana bacano, no se hizo mucho. No hubo, pero fue un excelente. ¿No hubo un ahogue? No, no hubo ahogue porque existía un control de luces para cada picó. La cuchilla. La cuchilla. Bajaba Camir. Para el segundo encuentro, el más importante ahí mismo. ¿Por qué más importante? Porque ya estaban 5 máquinas. Ya entran 2 nuevas, ¿cuáles? Entró por Cartagena, que estaba Turbo o Camastrón, el Sabor. Estaba por Valledupar, el Radi Ester. Esa es la famosa foto, esa que veo. Lógico. Que la muestran por todos lados. Correcto. Radi, después del Radi venía Fidel, después de Fidel venía Junior, y el último en esa ronda era Rumbabana. Profe, ya le sale un poquito para atrás, por favor. El que primero pone, pero no el original de discoteca, fue el Sabor. Hizo el disco plano. Espere.
Relax. Usted me está diciendo que el disco un poquito para atrás. Por favor. Hay uno discotequero. No nosotros, sino el sabor. El sabor colocó, pero el plano. Es decir, y yo tenía el discotequero, el que se pegó. El que se pegó. Entonces, un pasito para atrás, por favor. Ellos nada más utilizaron ese pedacito para decirle a los picos que un pasito para atrás, por favor. Y Remy, como si fuera un Remy. Es correcto. Entonces, el DJ que me dice, profe, ahí está ese disco. Bueno, cuando te toque, suéltalo y vacílalo. Ese es. Pues, ese es el disco hipotenero. Empieza como la uparepa. Porque es que ese disco... Si quieres te lo regalo. Claro. Esa era la que usaban los picó de tubo. La media. La media Philly que se llama. Esta es la media Philly. Correcto. Muchachos. Esto es para algo que estamos haciendo. Por ahí tenemos la gana de hacer el museo. Correcto. De nuestra cultura. Estamos esperando. Bueno, eso quedó en un trámite. Estamos a la IN. Estaban buscando una casa donde cada quien aporte, como dice usted, regala esto, ¿verdad? Y hacemos una casa para la gente que venga afuera. Él quiere mostrar nuestra historia. Caminas y te mostramos nuestra historia, así como hacen todas las historias del mundo que son mostradas en un museo. Entonces, bueno, vayamos al fraccionado. ¿Cómo se inicia? Llegamos al fraccionado. Ahí conozco, nosotros no habíamos hecho los fraccionados, lo que teníamos en el papel. Llega Los Melódicos, Super Estéreo Láser, aquí bajando dos cuadras. Espere, están los cinco picó. Ojo. Ah, los cinco picó allá. Los cinco picó. Dale un poquito para atrás, por favor. Bueno, ¿y con qué terminemos ahí? Ahí. El remate. La historia ahí no la comentan como fue. No y yo la entiendo. Y no? Yo los comprendo. ¿Por qué, profe? Bueno. En esa noche, Fidel pone un solo disco. En toda la noche. ¿Fidel pone? Un solo disco. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Cuando ellos inician, puede que en el inicio haya puesto disco a la previa, lo que se llama la previa, pero en el de los cinco, yo lo hubiese. ¿Por qué? Ellos tuvieron problemas técnicos. Tuvieron problemas técnicos. Problemas técnicos que le puede pasar a cualquier pico. Pero todos sabemos que en un mano a mano, problemas técnicos no valen. Ah, eso es lo que. Eso no vale. Usted sabe que es así, profe. El que estaba allá, yo no le quiero echarle tiza ni. Porque me ha podido pasar a mí también. A cualquiera. Cualquiera. Le tocó la mala suerte a él. Y en una de esas se trajeron otras máquinas. En una de esas pruebas, accidentalmente, pues trajeron una planta para poder arreglar al picó. El sonido se le fue alto y se le metió al radio. ¿Quién era el técnico del radio? ¿Sabes? No, no. Junior. Salomón. Salomón era el técnico del radio. Correcto. ¿Cuál bajo ese Salomón también? Bueno, pasó la grosería que iba a pasar. No diga eso, profe. No diga eso. Y me incluyeron a mí. Yo. No, profe, no diga ese eso. Ese secreto. Profe, no diga eso, profe. No diga la grosería, iba a pasar lo que era. No diga la grosería. ¿Por no, porque qué. Bueno, usted tiene que haber hecho decir lo que usted quiera. Yo, por lo menos, con eso no estoy ofendiendo a nadie. No. Yo estaba ahí presente y. Salomón me dice. ¿Qué te dice Salomón? Profe, cuando arreglen eso, vamos a aprenderlos todos los dos juntos. ¿Cómo así? ¿Perrito pegado? Esa parte no me la han dicho a mí. Nadie te la va a decir, te lo estoy diciendo yo. Ven acá. Yo soy dueño del rumba. El profe me va a volver loco, me va a meter en problemas malos. El perrito pegado funcionó así. ¿Cómo? Pero un perrito pegado contra quién? Contra Fidel.
Y al fin lo estaba quemado. Por eso estamos diciendo si él salía a la palestra. Si el man se pone bravo, nos vamos de perro pegado. Lo hijo. Era fácil, porque la salida era fácil. La salida de señal de él, de la consola, la metíamos en la entrada de la señal nuestra. Subíamos, prendíamos los amplificadores, subíamos el máster, media, WhatsApp. Cuando él subía, salían las dos. Junior nada más colocó, ¡Junior, la servicio! Cuando salió Fidel, fue el disco, el Aki. Y él se molestó. El Aki lo saca. Fidel, o sea, ya. Él se arregló, medio se la arregló. Verdad, bien, ya, vamos a aprender así. Cara. Prendieron y enseguida Junior salió con esa cosa aquí. Y Rumbabana también. Porque salió también por Rumbabana. O sea, al Fidel lo atacaron en gallada, profe. Y usted se prestó para eso. También otro malvado. No, yo me presté para eso, esa es la realidad. Hay que decirlo. Ya, ese era un vacile de los Picó y había que hacer. Si yo no hubiese estado, mi hermano también lo hubiera hecho. El que fuera, profe. El que fuera. Entonces. Y muy santo. La grosería pasó eso. Porque yo entiendo, el señor Fidel, el señor Jaime Álvarez, una buena persona, buena gente, y yo después estuve arrepentido de eso. Sí, profe. Porque es que él no me hizo nada a mí. Hoy en día, vamos a pedirle disculpas al señor del Fidel. No, yo al señor Jaime Álvarez y familia, a Jaimito, el Cookie, todo ese personal, le pido mis disculpas. En realidad eso no se debía hacer en esa época, pero la gente grosera que está al lado de uno, quisquillera. Ese Salomón, güey. Salomón y los DJs también míos. Vamos a meternosle. Entonces, llevaron a que ese un minuto puede que haya sucedido. Un tin tan. Y el señor Jaime Álvarez, muy gallardamente. Mi disculpa, señor Jaime, le agradezco de corazón. Un aplauso para Trófalo. En realidad, eso no lo debe, no debía hacerlo. Pero bueno, pasó lo que tenía que pasar. Y en realidad, se hizo eso. Y el señor con gallardía apagó su pico y no sonó más. Y el señor Camir tomó la decisión, además picó, apagarlos, que suene el Rumbabana, que termine. Porque eso fue como a las 10 y pico de la noche. Y nosotros fuimos hasta la 1 de la tarde, hasta la 1 de la mañana. Profe, venga acá, frente más, y repóses un poquito ahí. Después tomes un poquito del juguito de la vaina. Vamos a hablar un ratito mientras que el profe se reposa. Hombre, la vida así, así es la cultura nuestra. En nuestra cultura han habido cosas que hoy se hay que decirle, así como Heriberto Humada, Humberto Castillo, perdón. Dijo un día, le pidió disculpas a todos los cantantes por todas las perradas que él le hizo. Hoy el profe pide disculpas también. Yo también le pido disculpas a algunos. Todavía a los que no le pido disculpas, ha sido los del Rey. Que un día esto voy a echar la historia con la música. ¿Qué pasó? ¿Quién era el que clonaba la música? Le echaban las culpas a mucha gente, pero ahí estaba yo metido en ese puente. Capo, pero hay que aclarar algo. ¿Qué hay que aclarar, profe? ¿De dónde salió la luz para hacer el perrito pegado? ¿De dónde salió, profe? De Rumbabana. Yo un día anterior llegué a visitarlos, porque siempre hago los bailes donde voy a estar. Hacerle inteligencia, ¿no? Y entonces encuentro al man que hace las instalaciones eléctricas. ¿Qué, hermano Camil? No, estaba ahí el Tico. Pero estaba ahí un morenito, un negrito. Apenas me vio, ajá, profe, ¿qué? ¿Qué hay por ahí? Y yo digo, no joda. ¿Cuál es? ¿Dónde le toca a usted? Ahí. Echa para acá donde no haya mosca. Le dije, quiero una instalación de 100 pies ahí. Me la entierra. Le echa tierra. Que no se vea detrás del madero. Tú sabes eso, lo que ponen. La encaletó. ¿Pero para qué era?
para que me encendiera lo del video, la tornamesa del video, para poder preparar los videos. Porque cuando nos la diéramos a nosotros, me quedaba difícil preparar el video. Así es. Entonces yo preparé los videos. Un saludo para la gente del Rey de Rocha, Luis Diarte, mi hermano. Cuando termine la entrevista, le contesto, mi hermano. Y ahí estuvo la luz. El 110. El Piriwiki. El Piriwiki. Se pegó Rumbabana y se pegó Junior. Vamos a ser sinceros, ¿esa luz usted la tenía para eso o estaba preparando la vaina? No, no, no. Esta era para los videos. Porque no había pasado. ¿Y usted le entró aquí? ¿Tengo la luz ahí? No, no, no. El de la inteligencia, el que se dio cuenta fue Junior. Porque vio encendido el Junior. El Salomón me visita a mí. No, el maquiavélico Salomón vio la vaina y dijo. Que vio el televisor prendido, encendido. Profe, usted tiene luz ahí. Ay, bueno, inocente, sí. Me gustaría estar en este momento cuando te tocó y dice que, profe, tiene lucecita ahí. Oh, sí, sí, la verdad está dicha. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. Y Camir no sabía, estaba loco. Incluso pasó un año, dos años que él no supo cómo hicieron para prender Rumbabana si no había planta. Sí, porque todo el mundo decía que había, que es que en la historia mal contada que han dicho, decían que había una planta. Yo decía, pero, o sea, no hubo como, como que la planta la tenía Fidel. No, o sea, sí se me hacía raro como decir, ¿cómo puede existir una planta, pero nadie envió la planta? O sea, que no había planta. No había planta. Porque tú no puedes esconderte, porque una plantita, una pila, tú la puedes esconder, pero tú vas a esconder una planta. Y en esa época que tenía una planta, profe, era como que. Bueno, yo creo que todavía la hora y todos los picos no tienen planta. Mira la planta de Rumbabana. Una onda. Una onda. 6.600 vatios. Hoy en día es un camión para una planta por pico. Entonces, pues, te podría imaginar. Eso fue la luz y Camil después se enteró. Hola, profe, usted pasó lo que tenía que pasar. Y lo que fue, fue. Lo que fue, fue. Profe, musicalmente mucha gente se ha dado golpe de pecho. Y yo soy de los que si yo lo invito a usted a una entrevista, yo no lo puedo cuestionar. Lógico. Sus palabras, usted tiene su cédula. Ese fue el disco de los años 90, lo que dice. Uno llaman el Cuco. El Cuco, claro. El disco es el Papité Mucho. La acordeón. La acordeón. Otro no, se llama el Cuco. La por ahí. Ahí está la, no, así que está. Nosotros estábamos armados. Ah, bueno, sí, había que ver el CD porque esta era la época. Esto es original. Ven, tráeme el disco. Sí, señor. Este es el disco. Profe, ¿qué me tiene que decir todo este disco? Bueno, este nos mandaron para el día del evento, nos mandaron este. ¿El CD? El CD. Ahora, la gente se pregunta, profe, ¿cómo se lo mandaron? Mi hermano era ingeniero de vuelo y trabaja para Tampa. Tampa tenía sus vuelos y en una vez el capitán vino con varios CD. Llévala ahí, el profe. El... Y listo. Bueno, profe. Oh, con el Cristo, que es de palo, que este disco... La acordeón, mucho picó, y más un picó de Cartagena, si no quiero decir nombre para no pelear con nadie, se daba golpe de pecho, exclusivo, o al Cristo que dé palo. Sí, correcto. O al Cristo que dé palo. Vuelvo y repito, no estamos haciendo un programa para perratear a nadie, estamos haciendo un programa para ilustrarnos. Y en una de esas, yo visito, porque yo también surtía de disco a las emisoras. Bueno, pues, piensa ahí. Viene la música en pasta, herda, viene la música y tal, tal. Me cuenta la historia que el señor Hernán Ahumada, el rey del Nequi, para que lo sepan muchos aquí, el Nequi no es de ahora. El nombre Nequi sí es de ahora, el nombre sí es de ahora. Pero ese puentecito de pasar el cucallito por el favor aquel. Pues raspado. El señor Hernán Ahumada era un promotor de música, y vamos a ser sinceros, como él mismo lo dijo. Yo, capo, yo de vez en cuando tiraba mi pirata Remy. Como lo dijo Humberto Castillo en el día que le hicimos la entrevista. Vea, yo, capo, no hay ninguno que no se haya puesto el parque. Más de uno se colocaba el parque de pirata. Sí, sí, sí. Y era el rebusque y era normal. Es más,
en nuestra idiosincrasia no había plata para comprar original. Y algunos no tenían plata. Y algunos DJ lo metieron preso. Total, algunos. Ey, profe, cuidado con eso. Te pusieron unos números aquí. Ey, profe, no hable de eso. Yo sé. Ay, profe, por andar con esa música, esa musiquita pirata. Oye, voy a hacer un programa picotero que han caído. Yo también, profe. Llegaron. Yo caí en ese. ¿Caíste en ese cuento? En una redada, ¿no? Pero me soltaron enseguida. Pero yo también caí en una redada, ¿no? Por eso le dije cuidado, ¿no? No, muchos amigos míos, no, inocentes, eso forma parte de la historia de la cultura picotera. Si no existiera el florero de Llorente. De Llorente, la historia no se hubiera contado. Lógico. Entonces, profe, viene la parte musical. Muchos artistas, Telu Parepa, claro, Telu Parepa. Mira cómo se llama. Uparepa. Gozando de Triver. Yo lo tengo, pues. Yo lo tengo, yo lo conseguí. Otra cosa. Pero no tienes un disquito que no sé si ha salido. El bichito no ha salido. No. Eso no salió. Ese bicho me lo como yo. Así. Así se llama. Es que en esa época salieron. Yo tengo el LP. ¿Usted tiene el LP? Lógico. Es más, también sale por ahí. Sale también un disquito y que. La puta de la cabra. Ahí está. Eso lo traemos nosotros. Nombres locos, pero esos eran los nombres. La cabra. Y el mámelo. Ah. Vamos a los el mámamelo. Bueno, no. Espérate. No se me adelante porque después se me emociona. Estamos en que usted trae música en esa época, buen reggae. ¿A quién usted le proyectó los reggae? Bueno. Los reggae, ¿cómo es? Lo conocimos de Miami, digamos, de una forma de sorpresa, porque nosotros andamos buscando preguntando dónde compramos africanos en todo Miami. La casa de música. ¿Dónde compro africanos? No, ellos dicen música haitiana, porque ellos confunden eso. Sí, pero entonces el de la bomba, porque en la bomba de Estados Unidos tú debes saber, que tú llegas, hay una casita, tú llegas allá en la número 8, quiero $10, tú agarras y tú mismo te disparas. El manager de eso yo le pregunto, oye, por aquí me dijeron que venden música. ¿Dónde? Y me dijo, ahí al frente. Cuando vamos ahí al frente. En una bomba, creo que. Una bomba de gasolina. Ahí, diagonal. Ahí mismo, al frente. Y resulta que era la mata de los reyes. Ahí surtían espere, profe, a todas las tiendas. No se maltere. Usted llega a la bomba, ¿por qué me vende música? Llega a la esquina, llega hasta allá al frente. Y cuando usted llega, sorpresa para usted que ahí es una zona de reggae. Puro reggae. Y entonces, yo llevaba en la idea del More Poco. El More Poco. El disquito. Y entonces. El More Poco es conocido como hay varios discos el Fidel, el de Bufap, que dice dónde está Fidel. Sí. Bueno, ahora no me acuerdo que fu pum algo así, bueno, nomás en inglés no sé, profe. Pero nosotros lo tenemos por ahí. No, pero aquí mucha gente le puede decir a uno, mucha gente, lo que sepan por acá, por favor, que nos indiquen. Dale. Ya, entonces. Ajá, llega a la casa disquera. Llegamos a la casa disquera, preguntamos. Aquí está, después nos dicen qué artista, porque te preguntan qué artista preferidos. Obvio, le preguntan uno por el artista. Entonces, el reggae, hay reggae lento, como allá para Turbo. Y ahí había de todo. Hay reggae como el de Bob Marley, que es otro reggae. Lógico, entonces. Perdón, el mismo reggae, pero. Esta es la foto en la casa disquera. Es correcto. Échala ahí, muéstrala ahí. Aquí no estamos echando embusto. Entonces, el tipo. ¿Quiere tomar algo, profe? No, yo tengo. Está bien. Estamos bien. Me gusta eso, profe. Cuando estoy con el picó, yo estoy bien. Pero no me vengan a regañar. No. Lo pusiste a hablar mucho. Pues me puedo agitar, pero puedo descansar y interviene Henry, que claro. Sigue la historia. Esta es.
Otra. Pero ustedes tienen la historia ahí, loco. Dice cuando llevamos una cámara fotográfica. Sin nada de ventaja, profe, ustedes le tomaban la fotico a la... Aloy. Entonces, para cuando usted vaya a comprar reggae en el exterior, o sea en cualquier parte, tiene que pedir los dance hall. Sí. Dance hall. Es la música rápida del reggae. Sí, es el reggae. Entonces, el mismo señor me llevó a por un garaje lleno de aquí para allá, es puro dance hall. Ahí sacando al azar. Apareció el New Dimension. Lo que llaman el Rauñao. Pinglo, Cogí tres de esa mismo. Tres discos de ese. Tres del Llorón. ¿Te acuerdas del Llorón? ¡Ay, ya me rompió el corazón! ¡Esa muchacha me rompió el corazón! ¡Ay! Cogimos el Red Dragón. El Dragón Red, lo bueno, Bapple. Amena cualquier ya. Amena cualquier. Ese pero no, otro. Ese no es el Dragón. El Dragón es el que. Sale ahí. Ese. Yo lo tengo, pero sin esta carátula. Es la carátula. Hay varias las varias versiones. Pero la original es esa. Este es el malo. Yo lo tengo en otra versión. Hoy de cap. Y entonces, probamos, como disco movido. Sacamos. Un saludo para Ítalo Gallo. Bueno, no. Saludamos toda la cumbre picotera al señor Ítalo Gallo, mi llave. Allá, Marlon Figueroa. Mi amigo Edgar. Edgar Consuegra. La gente de New Jersey. La gente de New Jersey, la gente de Miami. Hugo Andrés lo está saludando. Hugo Andrés, saludo mi cordial. Este es el Llorón. Ah, yo no tengo. No, ese es el. El Baigón, yo te voy a decir porque. Baigón. Pero tengo el 45. Baigón, ¿verdad? Eso no lo tengo yo. Esto no lo tengo yo, el Baigón. ¿De Ecuador? No lo tengo. Si eso disco. Se lo robo yo, profe. Baigón. ¿Usted va a tomar algo? No, profe, estoy tomando agüita. Y este es. El disco este. Agárrame la gamba. Ahí está el último, el cuarto. Déjame verlo porque no lo conozco original, yo lo tengo. Pero ahí donde dice. Y este es el La Cabra. La cabra sí la tengo. Este sí no lo había visto. No lo había visto. Pero mételo aquí. O sea, Este no lo había visto. Es la creación del amor. Este sí lo tengo. Este es la creación del amor. Bien famoso. Estas son las músicas que muchos picó están diciendo que bueno que los pegaron. Bueno, capo, así es. Y bueno, estamos ahí en el lugar. Estamos bueno. Interrumpiendo mucho, loco. Ahora no me otro disco, me están interrumpiendo el profe. Bueno, la pila de disco que logré comprar, que fueron varias, yo puse uno de a uno, yo sabía para quién era. ¿A quién surtió usted, bro? Hable claro. Vino apenas, supo que yo llegué, vine de Estados Unidos, me llama, que sabemos, su gran amigo, Ham Music. Hernán Ahumada, de Rodríguez, no, perdón. Hernán, profe, se presentó con Osmel. ¿Con quién? Con Osmel Rondón. Ay, la mejor dicho. Bueno. Profe, Pinela. ¿Qué trajo? Eso. Pero eso es con Chan. Ya lo habían cascado antes. No, pero el que está allá, el que pagó su disco, me dijo, eso sale con Chan. Como Hernán son tercos y Osmel también es terco y era música nueva, yo tengo que probarlo y listo. El que no te guste me lo deja ahí que yo con gusto te lo vendo, porque este oído es muy fino que el tuyo. Yeah, la profe tiró la placa. ¿Por qué me tiró la placa? Claro, me tiró y se la solté. Malo ahí. Lógico. Ya le digo, no señor, yo tengo que ir. Pero no te he dicho el precio te lo dio cuando lo escuches. Y lo probó. Vea, Hernán tiene un tin nervioso. Cuando el disco le gusta, comienza el pie derecho. Vea, Hernán tiene un tin nervioso.
Usted pilló la jugada que el cuando el disco le gustaba. Lógico, porque Homel ya me lo había dicho allá en el, la 31, ya sabíamos. Entonces, ya cuando probaba un disco que estaba bueno, para dame el otro. Porque con ese disco bueno, se salva el LP. Sí, pra, sí, pra, sí. Pra, pra, pra. Resulta que se llevó todos. Y le dije, Hernán, para mí, trae la primera grabadora de CD a Colombia. Profe, espere. Usted grabadora, la primera grabadora. Grabadora en CD. En CD. Grabadora de CD. No, grabadora reproductora de CD. Ah, ya, gracias. Entonces, compré el disco de Ultimatum Megamix, creo que era el de Madonna. Dos. Sí. Tú sabes los temas que hay ahí. Claro, lindo, lindo. Mago, última que, colección. O el que se pegó. O el que se pegó. Oh, oh. Y la bonita y todo. Claro. Eso. Entonces, me digo, que oh, si te gusta esto, vale 70 lucas. 70 mil pesos. 70 mil pesos. Es un billete, profe. Porque a mí me había salido por ahí, ponle 25. Entonces, porque eran dos LP, dos CD. Y la época está entrando el CD. Recuerda que cuando aparece el CD, todo el mundo bota los vinilos. Claro, claro. Eso pasó. Claro, eso no es mentira. Por eso hoy me da risa cuando veo a los manes atacando a los muchachos los de la memoria, que va, que este disco vale. Yo le digo, deje de hablar eso, porque ustedes fueron muchos los que cogieron esos discos y los votaron. Los votaron. Los votaron. Y ahora están diciendo que esos discos valen más que cualquier otra cosa. Lógico. Y hay que aceptar que hubieron muchos que nos votaron. Y el CD dragón. El CD se daña. Y el de LP no. El de LP carongo no. Aquel. Sí, pero entonces se llevó la colección de Madonna. Ay. Y se llevó todos los discos y el man. Ay. Se portó bien. ¿Qué, cómo se portó bien? Pagó. Pagó. Efectivo. No te debe todavía. No, nada. Ah, para bueno, nada. De ahí después salieron algunos pringacara que nosotros le llamamos, ¿no? O uno. Piratica. Y de ahí salió un pasito para atrás, por favor, también. Y después Hernán me quiso dar a entender en estos días que hablé con él, a decirle, tú dijiste muchas mentiras y no diste la coba. Así es, profe. Si tú no das la coba, usted la yo después te la tengo la plena, tengo que total, decir. Total. Él es mi gran amigo. Eso no tiene nada de malo. Pero la verdad hay que decirla. La verdad, por la verdad murió Cristo. Y resulta que le di a Hernán, sacaste la copia del pasito para atrás, pero lo pusiste mocho. Oh, pero yo después hice la... No. Olvídate, tú tiraste toda la copia. ¿No será porque que yo tenía disco, uno? ¿No será que él partió el disco en dos para poder vender dos discos? Digamos, ¿sabe? No, no. Que abelimos el mundo, la cultura. Yo hablé con él y él me dijo que... Se va hasta que pasen con ficha, bro. Lo que pasa es que el Uparepa, ¿recuerda? Esa parte es de la mocha. Armandito tenía la cortina con Dijunto Jairo Pava, el Uparepa. ¿Cierto? Total. Profe, esos reggae que colocaba el Mundi, ¿usted no alcanzó a venderle música a Raimundo Barro? Sí, yo le vendí, Henry. Llevaba con Henry. La mayoría de los reggae que traíamos nuevos en esa época, al músico se le llevaba a Raimundo, a la emisora. Vamos a hablar claro. Él probaba sus discos. Habla claro. ¿Tienes discos especiales que puedas decir este disco? No. Porque es que cuando tú vendes, por ejemplo, la música, eso sucede instantáneamente, digamos. Yo llego, yo probé los discos. Claro que nosotros sabíamos los discos que habíamos comprado porque nos regalaron un catálogo. Y el catálogo habíamos marcado lo que habíamos comprado. De pronto uno para usted era malo y para él era bueno. Lógico, eso puede pasar. Entonces. Pero no tiene clásico, de pronto este juez, que te acuerdes así. De los reggae. ¿Sí? Reggae le vendimos
Sí, que la entendió, te digo uno que tú digas. Él tenía uno que Hernán lo andaba buscando. Profe, para su clonación. Él estaba buscando para su clonación. Un poquito de juguito mientras que yo le hago aquí el receso, no se para volar eso. Seguimos aquí en el Rumba Habana Malvado con el profe tirando la plena, tirando aquí los datos, los dardos aquellos que no son venenosos, son reales. La historia está basada en nuestra cultura en tres épocas: Camastrón o Turbo, Fraccionado y Colgante. ¿Por qué le estamos apuntando? Fraccionado y Video Masiteca. Video Masiteca, bueno, Video Masiteca, que entra en la parte del fraccionado. Mucha gente ha cuestionado que qué es picó y qué no es picó. Mucha gente dice que el picó es el turbo. Se la valgo. Mucha gente dice que también es picó las torres inmensas que hoy están sonando. También se la valgo. Y mucha gente que no sabía que existía un fraccionado. Hombre, una de las flor. Yo ahora el que se meta conmigo, yo no le respondo, sino flor, perdóname que te marchite. Uno de las flores, de los manes que se mete conmigo en las redes, ¿quién te dijo a ti que eso se llamaba fraccionado a eso? Y le escribió un man abajo: papi, cállate. Porque hay gente que no tiene ni idea. O sea, yo le digo, hay gente que no sabe que existió el fraccionado. No saben. Y mucha gente creía que el fraccionado era el que hoy es el bafle y los medios arriba. Y no, nunca supieron que había una caja que tenía dos parlantes, dos girlances y unos dibujitos en el medio. Y fue el momento más glorioso musical y tecnológico de nuestra cultura picotera. No estoy con esto desconociendo al turbo, no estoy con esto desconociendo allá. Estoy hablando clarín. Profe, volvemos donde usted ya se reposó. Sí, claro. Eso es. Hay un disco que buscaba Hernán, que lo tenía el Mundi. Un disco que Hernán buscaba, que lo tenía exclusivo el Mundi. Que era La Marcha. ¿No la pastillita, no? No, la pastilla me pone a dormir. Dale. Ya eso va cuando me vaya a acostar. Es La Marcha. ¿Tú tienes La Marcha por ahí, malvado? Sí, suéltasela. Suéltame La Marcha ahí. ¿Qué es La Marcha del Mundi? La Marcha del Mundi. Exclusiva. Por el gallo, el puerco y todo. ¡Prueba el micrófono! ¡Prueba el micrófono! Entonces, muchos temas, por ejemplo, Salomón, cuando él estaba joven, la época de él joven, sácale la edad, réstale 34, y ahí no va a caber él. Salomón tendría que estar teniendo por ahí como... con el 14, 15 años. Apelado. Un cachorro para saber los nombres de eso, y que se lo le compró Hernán. Un disco mocho. Un disco mocho. Claro, porque era el pasito para atrás, mocho. Mochito. Cuando se dieron cuenta que era de... Puñato. Entonces... Aldair de Moya, saludo para ti. Gracias, Aldair. Ronald, dice aquí, Alberto Molina, mucha gente lo está saludando, profe. Gracias, gracias a todos los amigos que ahí tengan el chat. Famosa Marcha. Sí, señor. Vea, yo le voy a decir algo. Primera vez que veo la carátula de Disney. Póntela ahí. Baja de volumen a los celulares. Póntela. Pásala ahí un 16. Baja el 16. ¡Pásale! ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué tú no te vas a los tapes? ¡No, no te pido ni este! ¡El cajón! ¡Todo! ¡Luis Amorísimo!
Thank you. ¡Exacto! ¡Hola, profe! ¡Una nota! ¡Una nota! Oye, hola. ¡Hola, profe! Otro aplauso para el profe. Pero este disco lo... Este disco... Este disco lo pegó el Mundi. Y está. El Mónelo, Mónelo. Ahí está. Hay que aclarar. Este disco lo pegó el Mundi. Este disco lo pegó el Mundi. ¿Qué pasó con esta canción? Bueno, esa canción le gustaba mucho a Hernán. Vale, todo. Y quería clonarla. Yo... Vamos a hablar sincero, quería piratearla. La palabra. Lógico. Clonar es, en términos modernos, hacer un clon de eso. Y en esa época era piratear. Era piratear, pero yo me voy a acostumbrar al lenguaje más, más pasajero, ¿no? Un clon. Pero no... No se pudo porque él no lo consiguió. Y además yo no lo tenía en el momento. Me di al trabajo y estando en Soledad, ahí donde está el Mundi. ¿El Parque Mundi? No. La Casa del Mundi. La Casa del Mundi. La principal, la calle principal. Ah, exacto. La del hipódromo. Eso. No. La de Raimundo Barrio, ahí. Es la del Sao. Exacto. Ahora es el Olimpia. Él me invitó que va a sonar el Mundi. Sonaba bonito, lindo. Sí. ¿Para qué? Y utilizaba los pianitos. Y a mí me llamó poderosamente la atención eso. Entonces fui. Y estando ahí al frente, pusieron una marcha. Cuatro le disco bacano. Puse el ojo. Y estaba pelado al lado. Los pelados. Hola, profe, ¿le gusta ese disco? Yo lo tengo. Tú no lo vas a creer. Yo lo tengo, dice. Tú lo tienes. ¿Lo vendes? No. Sé de mi tío. Me lo muestras. O muéstrame la cara. Bueno, yo le traigo la cara. Me traigo la cara. ¿Quién es ese muchacho? No lo conozco. No sé ni quién, no. Pero yo apenas vi la cara, no tenía celular. No había fotografía. La memoria fotográfica. Aquella. Listo. Cuando usted ve un disco ahí, va a la mata donde están los discos y lo busca. Ya, y el nombre del disco. ¿Y quién? El cantante. Cantante y listo, exacto. Ahí está una maquinita o está una plataforma que discó. Ahí está la revista. Exacto, y está. Y salió y había como arroz ese disco. Vamos a pedirle disculpas también a Raimundo por eso, hermano. Bueno, a Raimundo. Sí, porque era exclusivo, hermano. Bueno, no. Yo le hago un reconocimiento. Que él fue el que lo pegó, lo saboreó bacano, y yo también lo saboreé después. Así que. Saludos a Raimundo Barrio, mi llave. ¿Para qué, capo? Las cosas hay que decirlas. ¿Yo por qué voy a decir que yo fui el que lo pegué? No. Yo esa mentira no la puedo echar. No estamos para eso. A Hernán le dije, con el mámamelo, oh, que la trajo una video masiteca de Venezuela. Le dije, a la historia. ¿En qué año vino la masiteca? Recuerda que trajo bajos, medios. Venga, relájese, cálmese. Vamos a estar claros con esto. Le mandaron a hacer una pregunta al profe. ¿Qué es para preguntar? ¿Quién le puso el nombre de Rumbabana? Ah, pero viejo. El nombre no es de profe, ¿no? No. Rumbabana fue el transfer que hicieron. El abuelo de los Ordóñez. Ordóñez a mi hermano. Le vendieron con ti nombre. Le vendieron el nombre. Más no el equipo. Profe, se dio la historia de la canción
y nos vamos a la historia de cuando las super máquinas llegan a Colombia, no pega la historia ahí. No da la historia que dijo Hernán, no da. No da. No da porque el tiempo que llega es otro tiempo cuando usted me está hablando del Mundi y me está hablando de la canción cuando llega de usted. Llegó primero acá y después llegó, que ellos la trajeron y la reactivaron. Eso fue otra época. Total. Eso fue en los 2000. Entonces, como yo hice una publicación, alguien de los pelados publicó, hizo el disco, el Me Lo Mamo. Sí. Me Lo Mamo. El Me Lo Mamo sale diciendo que lo trajo la Maciteca de Venezuela. Eso fue para el 2000. ¿Cómo es posible que yo asisto a un evento en 93, 94, en la 4 con Camir, y pongo a sonar ese disco? Y un interlocutor dijo, ese disco lo pegó Rumba Habana, que es el periodista Funes. No lo estoy diciendo yo. Lo escuchó y se lo pegó Rumba Habana. Entonces Hernán, creo que era Jaimito también, dice, no, ese disco lo trajo la Maciteca de Venezuela. Y cada vez que yo donde iba, me sacaban ese disco. El Me Lo Mamo ya. Yo lo guía. Pero como gana de... Venga, para ahí, de lado. Aquí me está hablando Jorge Huico Solano, me dice, el profe también trajo esta loca. ¿Eso? Dale huevo. Está loca. Eso. Dale huevo. Cuidado. Es el huevo ahí que usted está un poco en los signos, güey. Dice aquí, Capo, pregúntale al profesor. Ya pregunté. ¿Verdad? Yo estoy haciendo esto porque le pido a ustedes que hay que tener paciencia con el profe porque tenemos que se repose y arranque de nuevo. Así que relájense. Y Capo, desde Fundación, un saludo a la gente de Fundación Profe, ahí vaya tomando aire. El Rumba Habana, la buena, Ronald, la buena para todos. Sí, así dice, como el cuacuá del dragón. Así es, lo usó el dragón, pero lo reactivó el solista. No el solista, aclaro eso. Todo el cuacuá es mío. Todo lo voy a contar esto, una pepera que yo tenía. Con otro. Ignacio. Un desorden total, ¿no? Sí, profe, yo hablo como usted dice, yo hablo sincero, sí. Yo no me arrepiento de nada, pero le doy gracias a Dios que estoy vivo para poder, eso lo importante, para poder pedir disculpas y perdón. Mientras que Dios me dé la vida, seguiré pidiéndole. Jorge Eliezer Altaona, saludos para el profe. Oh, mi llave, es uno de mis llaves. Ha traído buena música el man para acá y yo le he comprado, bueno, también. Sigamos, profe. Bueno. La historia no da, ya estamos claros. ¿Para qué vamos a estarle tanta tiza? Bueno, lo fraccionado. Para que se desarme esto, ya. Hay que inicialmente se le vio, fueron los melódicos. Eso lo voy a decir. Yo prácticamente le doy la coba porque yo tenía un diagrama en borrador ahí de los bafles. Cuando fui a verlos, me emocionó el sonido regado. Le vi su pantalla de video, su proyector. Enseguida tomamos nota de eso. Nosotros no nos podemos quedar atrás. El primero que utilizó la voz de Maldemaro fue Rumba Habana. ¿Te tiene una foto? Sí, claro, ahí está la foto. Muéstrame la foto, para que no estén en busque. Está en video. ¿No que usted algún día ha vuelto a hablar con Maldemaro? Hablé en el año 2014. Por ahí el señor del Novo. No lo quiso, lo llevó en el carro y no me gustó. O sea, yo lo estimo y todo, pero había que poner. Pero él al barrio, no. Él merecía estar en la baile. Él en la pico, ¿cómo se llama eso? Lo que él hacía. El programa de él. El programa de él, y que entrevistó a Valdemaro y habló de un pico y dijo a Valdemaro que Bucaramanga. Y yo le dije, pero Julio César tenía que decirle que. El profe sacó la rula. Así es, profe, y al que no te da la coba hay que decirse. Ya, y entonces, no, que a mí se me pasó, profe, y tal, y yo, no, tranquilo. Los primeros QSC.
Lo trajo Rumba. Lo trajo el Rumba Habana, dice Wico. Porque se lo vendimos al señor Jorge Solano. Así es. Y ahí en la foto de esa época están. Así. No decimos mentira, ahí no, está. No, no. Dice Camila Espectáculo, el mámelo lo colocó la Son Lines en 1996. Ah, no. En un mano a mano con Fidel. Melódico. Bueno, dice aquí el señor Camila Espectáculo. Mira, Valdemaro con el profe. Papi, no puedes decir que fuiste tú el primero por el profe y el profe ya no va a tener. Ese es el problema. 96, ¿quién fue primero? ¿93, 94 o 96? El guardia picotero, la buena para el guardia. Estas entrevistas, que no son entrevistas sino documentales, muchos jóvenes no las ven porque les gusta que estén hablando del bochinche y la vainajada. Entonces me tienen a mí como el bochinchero. Pero cuando yo hago esta clase de entrevistas, no las ven. Y la cantidad de gente que tú mueves. Total, gracias a Dios tenemos una manta una total. El guardia dice, estoy aquí para que usted se vaya reposando ahí, profe. Claro. Los melódicos y el Fidel siguen al lleno de eso. El Rey David. Lo conozco. El disco, ¿no lo trajo usted? Por ahí está. ¿Lo trajo usted o no lo trajo usted? Bueno, no lo trae. No. ¿Verdad que no? Aquí no le estamos echando coba a nadie. Y lo que fue, pues, ponme ese disco a sonar. Pásalo. Bueno, listo. Vamos aquí. Paramos un ratito ya para que el profe vaya cogiendo fuerza. Profe, ¿es verdad que usted pagaba la coba en los discos, las carátulas para que se vea su picó, con música o con plata? Bueno, la coba, ese era un pago que se hacía con discos. Ya tengo otro disco, pero me ponen en la carátula. Claro. Porque, es decir, él sabía, la persona sabía qué disco lo tenía yo. Oh, profe, déjeme ese disco. Te voy a hablar El baile de la vela. ¿Baile de la vela? El baile de la vela. ¿Esto es? Lo grabó Hernán. Ah, la carátula. Mira el pico que está ahí. Bueno, los que están aquí. Falta al solista. Al Junior. Está. No, solita no está ahí. Sí. Ah, sí está, sí está. El Rumba Habana con la tornamesa maquiavélica. Uf. Imponente, ¿eh, profe? Y hay un relleno ahí que es del Rumba. Con el Mundi. Busca dónde está el Mundi. Sí. Aquí está el Mundi. Eso que tú ves en el centro del Mundi es una pantalla de video, la tornamesa del video. La que tenía la foto acá, se la pusieron ahí a eso, para rellenar. ¡Sí! Ahí está, ¿verdad? Para mí no hay. Una tomita, ¿quieres? ¿Dónde está la tomita, profe? ¡Ojo al Cristo que es de palo! Para que vean ustedes que el piriwiki es viejo. Ahí está, póngame ahí. Esa tornamesita que está ahí. Es la de video del Rumba Habana. Y la metieron en la foto. De Piriwiki pasé creer. ¡Ay, papi! Oiga, profe, usted le han dado palo, ¿no? Cuando había que sonar el pico, ponerlo ahí en la carátula. O sea, yo le voy a decir algo, por eso es que mucha gente con la entrevista tuya, ya hoy están guardados. Hoy le quitaste la máscara a un poco. No, yo le dije a Hernán. Hernán, tenía que decir la verdad, por la verdad, ¿no? No hay problema. No es malo. Pero ignorar al profe. Oh, joda, qué problema. Y más que tenía un amigo como más yo. Más que tenía una vez, exacto. Y yo lo surtí. ¿Pero qué? Pero, Capo, eso no es de ahora, de que a nosotros
como Rumbabana. Lo que pasa es que como Rumbabana era, es de Sabana Grande. Y todos los picos que estaban allá eran de la ciudad. A nosotros nos mantenían allá orillados. Nos mantenían allá orillados. No, es que así era. Sí. Así era. Mira, yo era de los que uno, yo iba al centro cuando estaba Omer, donde estaba Hernán. Todos esos. No, que el timbalero, que el solista, que el papá, que no sé qué. Yo le decía un día a, ¿cómo que se llama? Este que andaba con Omer, uno chiquitico que. Chiqui. El Chiqui. Hermano de Omer. Por eso le decía. Chiqui Rondón. Madre mía. Le decía, mira, Chiqui, déjate, está hablando las cosas. Usted tiene que darle también las cosas, la viabilidad a los que también somos. Nosotros, Rumbabana, somos los que en estos momentos estamos trayendo de todo, tecnología, música. Y ustedes no pueden desconocer eso. Ustedes no pueden desconocer. Pero es que te digo algo, la historia es tan clara que en Cartagena pasa lo mismo. En Cartagena el picó insignia de ellos, que hoy en día levantan la bandera, no es de la ciudad. Viene de un pueblo como Rocha. Es el rey de Rocha. Claro. La gente está equivocada que el rey de Rocha es de Cartagena. El rey de Rocha no es de Cartagena, el rey de Rocha es de un pueblo Rocha. Lo mismo que la tecnología de Barranquilla, no entró toda por los picos de Barranquilla. Eso es un gran embuste. Exactamente. Y fíjate que yo recuerdo cuando nosotros estuvimos ahí en la 4, en el velódromo, que estuvo el timbalero, estuvo el solista, el profe tiene la mente más lúcida que el coreano. ¿Te acuerdas, nene? El coreano uno. Habían como dos coreanos en esa época. Recuerdo yo que ese día llegó César Mercado, el del Scorpion, llegó y no recorrió ningún otro picó, se fue para directico para allá donde nosotros, donde Rumbabana. Es que la gente que sabe, sabe que el Rumbabana. Y César decía, profe, 4 amplificadores, Corón 5000. El César decía, carajo, aquí lo que hay es potencia. Carita Costa, que era el técnico en esa época, recuerdo yo que fíjate para que veas tú, la rosca que había, que pusieron todo a tocar todos los picos de Barranquilla, y a nosotros no nos querían dar la luz, y hasta que llegué el momento y le dije yo acá, ven acá, y no nos van a poner a nosotros a tocar. ¿A quién le diste? A Camil. No, ese era baile de Jaramillo. De Jaramillo. De la Jaramilla. Jaramillo. Jaramilla. Jaramilla. Ah, bueno. La reina de las flores. De las flores. Y ahí se metieron con nosotros. Hay un picocito de pueblo. Sí. Así. Hay un picocito de pueblo que nada más es placa y no sé qué, pura música, no sé qué, y ta, ta, ta. Y eso no suena a nada. ¿Quién fue ese? El solista. Sí, se lo digo. Y él es de pueblo. Por eso, y se lo digo porque eso pasó. Yo mismo estaba ahí. Yo estaba allá arrinconado, escuchando todos los picos de lo que hablaban de cada uno. Pero él fue, porque el timbalero no se metió con nosotros, el otro, él sí se metió. Y cantaba la champeta y él salió cantando, pa, la champeta esa. Criolla, pa. Y yo decía, sigue cantando. Que te cojo en el camino. Llegó y nos pusieron a luz. Le dije yo al primo mío, que era el que estaba en la tornamesa, le dije yo, vamos a poner toda la música taquillera. No le vamos a dar chance a nadie porque nadie la ha puesto. Fíjate para que veas tú lo que yo analicé de todos los picos que estaban sonando. Nadie había puesto la música taquillera. Aquí nadie, la mecedora. La mecedora, el ejen, el pimpollo. Lo clásico. El pimpollo. Toda esa pila de discos. Cuando nosotros salimos, yo le dije al primo mío, le dije, me vas a poner esta placa, pero me vas a tener el cojón, el pantalón de ponerla. Está sonando el Rumbabana. Y este perro que tengo a mi lado, se la repetía. Este perro que tengo a mi lado, se la repetía, pero era para que. Al solista. Al solista para que respetara. A respeto.
Y al final, cuando ya terminó, recuerdo yo que le pusimos el disco, el americano ese, nene, bueno, yo te digo ahora, el americano que le pusimos. Ahí se le soltó una placa a él. ¿Ah? De Valdemaro. Sí. Profe, es que le voy a decir algo. Chupa el teterito. Tiene la placa por ahí, la del teterito. Pónsela desde ya para que sea serio, hombre. Busca la placa. Bueno, profe, la verdad es que estoy recontento de estar aquí en tu casa. Aquí a la orden, mi llave, siempre. Profe, viene la pregunta que de pronto, no jodas, duro para contarla, pero me toca tirártela. ¿Por qué se acaba el Rumbabana? Bueno, Rumbabana tiene una etapa. La primera etapa es que la muerte del principal DJ que estuviste en la foto con el Junior, que es Andrés Conrado, que en paz descanse, y el que la vacilaba. Hubo que hacer un break ahí, porque conseguir un DJ que manejara acetatos era difícil. Vamos a hacer, y vino la etapa del cambio a Las Torres. Las Torres no usaban. Espere. El Picó, el Rumbabana desaparece en Fraccionado. En Fraccionado y entra a Torre. Pasa a Torre. Eso. O sea que él desaparece siendo Torre. Exacto, aparece Torres y desaparecen los acetatos. ¿Qué Picó de Torre usa acetato? Ninguno. Ninguno. Es más fácil utilizar una controladora. Trae todo. Que trae todo y que consigue los discos grabados. Mal grabado. A veces pasan su pena. Sí. Con hongo y todo. Exacto. Entonces, la muerte nos dio duro. Después viene la muerte de mi hermano. Véalo. Sí, sí. Ahí está. Entonces, cuando quiero arrancar, viene el profe y tiene sus problemas de salud. Ya le dije al hijo que con ellos, acá mi hijo, Jorge Mauro, igualito, el que está chiquitico ahí en la foto. Igualito a ti. Entonces, una copia, un clon. Para que le muestre al capo que yo sé que él lo tiene. Me han dicho, la mecedora en 45. Deleite, profe. Y la cacheta. No sé. La cacheta yo no me gusta, pero no. Chabón. Pero esta vaina es una vaina safari. O sea, yo lo voy a mostrar. ¿Me permite que lo muestre, profe? Claro. Voy a mostrarlo aquí. O sea, con una nota. Deleítense. Yo le voy a decir algo, profe, muy respetuosamente. Primera vez que tengo el gusto de tener este disco en la mano. Este disco se lo vi a un programador de música como la que me gusta a mí, de coletera, como dice la gente, en un evento donde estaba tocando el que era antes mi Picó. ¿Alguien me dijo que tú lo habías traído de Estados Unidos? No, profe. Mentira. Yo, y bueno, ya mentira del diablo. No. Yo nunca tuve la oportunidad de tener este disco. El amigo, ¿por qué? Porque el amigo lo colocó y yo le tomé una foto. Listo. Le tomé una foto y de pronto mucha gente creía que era el disco mío. No, mentira. Ah, ya. Vamos, mentira. Hola, profe. Ah, este es. La silla y la risa de Lara. La silla y la risa de Lara. No, hola, profe. Usted está. Pero yo no he dicho algo aquí y que no lo sabe la audiencia. Este muchacho es hijo de una profesora que trabajó conmigo en el Galán. Claro. Y este estaba cachorrito, estaba en tercero o cuarto de primaria. Claro, profe. Imagínense esta ahora, que en paz descanse Ángel Correa, man que sabe de música africana. Sabía mucho, alumno mío, en segundo o tercero elemental. Así es. Y con él me tiraba algunos discos, los nombres, la referencia, para que yo lo buscara. Y eso no lo sabe todo el mundo. Hoy quiero tirarlo. Profe, le digo algo.
una de las por qué me enamoro yo hoy del fraccionado, el culpable fue usted. Sí. ¿Por qué usted? Porque cuando en el Galán yo tenía 12 años, profe, sí. Y usted hizo un bazar. Y en el bazar llevó el picó suyo. Ahí entra el amor mío hacia el fraccionado. Y por otro amigo que se llama Juan Correa, que hacía waffles en San Roque, y yo le robaba a Juan Correa la felpita, la maderita, para yo hacer mis cajitas como claro. Las hacía. Por eso hoy en día el amor hacia nuestra cultura picotera es basada gracias a haber tenido la satisfacción de haber encontrado un picó como fue el Rumba Habana de mi amigo y nuestro camarada y gran persona, el profesor, que entre otras cosas le digo a muchos, el profesor más teso que yo he visto en mi vida era este hombre, con los bigotes de Pancho Villa. Sí, señor. Esos bigotes eran peligrosos. Vea, la mayoría de los colectos del barrio Rebolo, profe, ¿qué decirlo? Del barrio Rebolo, del barrio San Roque. A eso no le pasa nada si se moja. No lo prenda y ya quítale las pilas y ya. Puede secar. Estudiaban en el colegio Galán. Y ese fue el impulso. Y ese fue el impulso de muchos picoteros hoy. Exactamente. Profe, ¿tengo razón? Sí, señor, tiene toda la razón. Yo recuerdo que cuando habían actos cívicos en el colegio, nosotros llevamos a Rumba Habana y nosotros, por lo menos yo era el que ponía la música ahí y la vacilábamos con la pelada. Después hicimos bailes en el colegio Galán, que ahí fue donde empezaron a conocer al Rumba Habana. Por acá, de otro lado, ahí se conoció. Y mucha gente le gustaba. Oye, préstame ese pianito ahí. Préstame este piano. Ven acá, y este piano, ¿qué hace con este piano aquí? Este el 230. Profe, una pregunta aquí ya. ¿Quién trajo estos chócoros acá? Bueno, esos chócoros los conseguimos este en Estados Unidos. No, pero usted no fue el que pegó este piano. No. ¿Usted lo pegó piano? Sí. El que lo tenía inicialmente, creo que se lo vi a los melódicos. Usaban con el piso. Este. Porque mucha gente me ha preguntado que si los pianos lo había pegado también, pero ya ha aclarado que no. Bueno. Toma esto. Este sí lo pegamos nosotros. Si me puedes vender este, te lo compro. Bueno, se me dañó. Mira el disco que en esa época, al final de nosotros, la presentación allá. El Mateo. Hola, profe. El Mateo. Tocó un vacile cuando terminamos. Y qué decían las peladas. Es cantar, claro, el Mateo. Que mucha gente creía que cuando decía Chagual, la, estaba saludando a Chagual ahí. Claro. Bueno, profe, creo que hemos pasado una noche agradable para todos nuestros seguidores. Si tiene más algo que decir, más algo que contar. No, hay algo más que contar, pero eso va para otro programa. Y con gusto yo te doy toda la... El dato. Pero tírame un raguñadito ahí para final ahí, un ñatico, como dicen los pelados. Primero, reconocer que los melódicos fueron los que iniciaron los fraccionados. Ahí sí no tiene su pierde. Que Raimundo inició los torbellinos del turbo. Tampoco tiene... No hay rever. Ya, y buena música... Yo no voy a decir que esto lo pegó yo. La marcha del Mundi es del Mundi. Y así está reconocida en la historia picotera. ¿Por qué la música no se ha hablado totalmente, por ejemplo, del trance? Cuando yo le vendo música a las emisoras. Hábleme del trance. Hablo de Radioactiva. ¿Tú te acuerdas de Radioactiva? Claro, Radioactiva totalmente. ¿Usted conoce a Joey Lozano? Joey Lozano, claro. Le digo algo. La traga de toda mi vida ha sido Joey Lozano. Y el señor Ralphie Polo
¿Sabes qué hizo Ralphie? Ajá. Yo le conté a Ralphie que a mí me gustaba Joey Lozano. Y cuando la vio, ¡ey, ven acá! Este man está enamorado de ti. Y me puso ese chiquitico. Oh. ¿Sabes qué? Joey es una gigante. No joda, y la voz gigante. Potente. Cada vez que me decía hola, y con el hola me intimidaba. Por grueso. ¿Y sabes quién es? Chiquitico. ¿Y quién es el esposo? ¿Quién? El mejor DJ que hay en Barranquilla. ¿Cuál es el DJ? Owi DJ. Owi Osvaldo, es el esposo de... Osvaldo Yepes. Sí. Llega la música americana, quien la impone y la trae es... Para que tú sepas de la música americana, yo llego donde Joyce con este muchacho que era DJ de Bienvenida Estéreo. Bien. No, Ali Guerrero y el compañero, ¿cómo es que está en Olímpica? Adier Echeverry, mi pana, mi llave. Llegamos, me dijo, bueno, acompáñame allá, vamos a donde Joyce. Yo llevaba unos americanos. Y hoy me dijo, oh, ¿lo están vendiendo? Sí. Oh, ¿le gustaron? No, yo te los compro. La emisora, pero eso sí tiene que esperar que... Yo dije, no, listo, no hay problema. Osvaldo es mi amigo. Yo se los dejo. Sacó adentro Carl Jul Record, una discoteca de Miami que surtía a todos los DJs. Y ella consiguió a través, de, creo que de Bogotá a Medellín, esa lista. Y eso facilito, quedaba en la 40 en Miami. Dimos con ella y de ahí donde salieron el Humbe, el Pasito para Atrás, por favor. Toda esa música americana con total, DJ, total. Porque si tú ves el... Profe, la máquina total, esa también la trae usted. Sí, el CD. Una se la vendía a mi gran amigo Armando Vich. CD original. O sea, estamos hablando de que usted le dio música a mucha gente, profe. Pero no se ha hablado. Yo lo que pasa es que estoy buscando ese video. A nosotros nos hicieron una entrevista, un programa de televisión nacional, sí, con Heriberto Fiorillo, que en paz descanse, claro, que era claro, director claro, de La Cueva, claro, donde entrevistó. Y ahí está, cuando fueron al Galán, tomaron una clase mía, grabaron. También grabaron una entrevista, Heriberto Fiorillo, allá. También salió Armando Villa ahí, donde Armando Villa dijo, yo sueño cuando los parlantes los voy a colgar. Sonido colgante que ve hoy. Él tenía esa idea. Armando Villa. Armando Villa. Él quería subir su picó. Colgante. Colgante. Porque ahí lo manifiesta en ese video. El que tenga ese video. Corona. Corona ya. Y ahí está todo eso. Yo no puedo ponerme a inventar nada. Sale también, en paz descanse, mi amigo del Timbo, el papá de... Señor Víctor Alemán. Señor Víctor Alemán. También lo entrevistan. Sale la historia de el timbalero. Muestran en la carretera, porque eso fue la locura. Vinieron, grabaron en la carretera. Tuve que sacar a Rumba Habana, fraccionado unos cuantos. Y eso así, grabando. Eso fue una locura. Y eso me emocionó. Sigo en la busca de ese video, porque yo lo tenía, pero el VHS se enredó la cinta y se dañó. Por ahí dice que hay una propaganda, no sé, dice que el Rumba Habana, el del sonido americano, algo así. ¿Cómo era? Sonido óptico. Óptico. Sí, señor. Aquí está el sonido óptimo. Óptico, o sea, o fibra óptica. Estamos hablando de una vaina de un modernismo que hoy se está viviendo. Lógico. O sea, usted estaba como los manes, eso como los Simpsons, tirándole adelantándose a la época. Adelantándose a lo que iba a pasar. Claro, y también es importante también resaltar que nosotros éramos los que poníamos a vivir a las emisoras. Sí, con merengue, no solamente con, sino con merengues. Los mejores merengues de la época house los trajimos nosotros. Los mejores merengues de esa época, bueno, los trajimos nosotros. Ya el profe tiene que acostarse. Ya duramos 2 horas. Abusé del profe. No, no, no. Le doy gracias. A mí me encanta
esto y pero está si hay familia, que hacer una segunda parte. Se hace, claro, vamos a hacer una segunda parte. Porque está toda tu familia atrás, me hacen. Oh, sí, sí. El hombre no quiere soltar el micrófono. Emocionado. Claro, profe. Y más que mi capo. No, profe, capo. Sí. Ya, yo les digo algo esto, aparte. Para acabar esto, para acabar esto, para concluir. En la cultura picotera hay una cantidad de atarbanes, hay una cantidad de gente que no ha aportado en nada, pero también hay gente como el profesor, gente educada, gente preparada, gente que se dedicó su vida a enseñar historia, geografía, matemáticas, química, física, y también enseñó la vida y la historia de nuestra cultura picotera. Sí, señor. Así que, profe, agradecido toda la vida con esto que están haciendo, en nombre de mi padre, de mi madre, del profesor William, y de todos los docentes de Colombia, te damos gracias, profe. Gracias. Porque eres un profe original. Amén. No hay que el profe, que le dice profe por decirle gracias a toda la familia, a los Gómez, a todos los Gómez, desde el más chiquito hasta el más viejo. Este es el último, ¿no? En la próxima tenemos al arquitecto. Eso. No siendo más, se les quiero ahí en las cámaras. Gracias a todos. De la cultura. Gracias, profe. Gracias. Pides, aproveche ahí. Gracias a todos por su tener esa calma para seguir escuchándonos a esta hora. Muchas gracias. La buena. Se la buena. Campo somos todos, ya lo saben, que se viene el super evento el día lunes, donde estará el Quique desde temprano. Profe, si usted se puede echar una escapada, puede bajar por allá. Claro. Bueno, listo. Eso va. Se les quiere mucho. Campo somos todos.